From Abeokuta City. Translation to original English. Bueno, mi nombre es Luciano Levín, yo trabajo en la Universidad Nacional de La Pampa en el área de transferencia de tecnología y soy doctor en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y estamos en el CMC iniciando un ciclo de cine que va a durar todo el año, los jueves a las 20 horas, donde vamos a trabajar sobre el concepto de cine científico y mirar distintas películas para tratar de ver qué elementos científicos, cómo se comunica el conocimiento, cómo son los estereotipos de los científicos, cómo se presenta la universidad, las políticas científicas. En fin, una serie de cuestiones que tenemos muy interesantes para ofrecerles a partir del jueves 7 de abril. A fines del año pasado, del 2015, la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de La Pampa sacó unas líneas de proyectos de cultura y extensión universitaria para realizar actividades culturales y nosotros presentamos uno desde nuestro proyecto, que es el proyecto de transferencia de tecnología, donde se nos ocurrió utilizar el cine como formato para mostrar cómo el conocimiento que se produce en la universidad y en las universidades en general, no solo en la Universidad de La Pampa, sino como el conocimiento como concepto genérico, se traslada a la comunidad en su conjunto, en particular a partir del cine. Este es un elemento muy interesante y poco conocido porque si bien el cine, sobre todo en su faceta de ciencia ficción, es más conocida la relación entre cine y ciencia, pero realmente los orígenes del cine tienen que ver mucho con la actividad científica. De hecho, el propio cine, la técnica cinematográfica, nace en laboratorios de astronomía, laboratorios de fisiología, donde distintos científicos utilizaban las fotografías como herramientas para investigar y luego les intentaron dar movimiento. Es decir, el cine no nació como una herramienta de diversión, de entretenimiento, sino como una herramienta de investigación. Luego se convirtió sobre todo en cine de espectáculos, pero este es el origen del cine en la investigación científica. Sobre estas cosas vamos a hablar también en estos ciclos, también mostrar cómo muchas tecnologías que se desarrollan en el mundo capitalista que conocemos, a veces se ponen a prueba por primera vez en el cine, donde distintas empresas invierten en películas que muestran una tecnología que está a punto de ser para ser lanzada al mercado y luego hacen encuestas y estudios de mercado en los espectadores, en algo así como lo que podríamos llamar como una especie de prototipos cinematográficos, ¿no? Esto pasó con la tecnología 3D. Primero apareció en el cine y se le preguntaba a las personas cómo la utilizarían, etcétera, antes de sacarla al mercado real. Este es otro de los temas que vamos a tratar en las películas que vamos a ver. Nuestra idea en el ciclo, que es todos los jueves a partir del 7 de abril a las 20, es mostrar cómo el cine ha trabajado el estereotipo del científico, es decir, cómo presenta al científico el cine a lo largo del tiempo también, porque ha ido variando y hay distintas formas de presentar a los científicos. Están los científicos locos, están los científicos más capitalistas, los interesados por resolver problemas de la humanidad, los grandilocuentes, y después científicos un poco más reales. Así que tenemos varias películas que muestran estas diferencias y también nos interesaba ver qué rol se le asigna en el cine a la universidad como institución, ¿no? Hay veces que se le asigna un rol muy, muy estanco, muy estricto, de un lugar donde los investigadores, los policías, los detectives van a buscar conocimiento y después no aparece. Y hay otras películas donde esto está más abierto y la universidad cumple un rol social más amplio, donde se forman ciudadanos, donde la universidad interviene. Y las películas que elegimos para esto son tienen también una línea cronológica. Vamos a empezar con una película de ficción, de ciencia ficción, que se llama La Mosca, de David Cronenberg, donde hay un científico que trabaja solo en su casa, al estilo Frankenstein, ese estereotipo clásico que nos impusieron un poco a principios del siglo XX, del científico que puede hacer todo solo, ¿no? Y esto es un poco lo que muestra esta película La Mosca, con otros condimentos, porque ahí aparecen los socios capitalistas, y bueno, también distintas tecnologías. De Frankenstein era simplemente un cuerpo que se juntaba cosiéndolo y acá ya
tecnologías más modernas. Vamos a ver un documental argentino muy, muy interesante sobre la vida de César Milstein, premio Nobel de Fisiología argentino, que está hecho por su sobrina nieta, que tuvo también acceso a mucha información de su vida personal. Es un film muy, muy interesante porque Milstein es una figura controvertida, no como científico, premio Nobel, y eso nadie se lo deja de reconocer, pero sí lo que pasó con sus investigaciones científicas que dieron origen a la herramienta más potente en términos económicos de la industria farmacéutica hoy día. Los anticuerpos monoclonales, que es el núcleo de su investigación, él no los protegió, no los patentó, además los obtuvo en Inglaterra, ¿no? Y esto generó que las riquezas puedan ser obtenidas por por otras personas, sino quienes desarrollaron la investigación, y este es un punto muy interesante que vamos a trabajar en esta película. Seguimos con Casas de Fuego, una película sobre Salvador Massa, un médico argentino que luchó contra la enfermedad de Chagas y ayudó a su descripción y su consolidación como problema, ¿no? Como problema social y como problema de salud pública. Y vamos a terminar con una película también argentina de hace pocos años, de Santiago Mitre, que se llama El Estudiante, donde se presenta una universidad más politizada, el rol de los estudiantes y de los centros de estudiantes en la conformación de la vida universitaria y su relación con el ambiente. Así que la propuesta es ver películas los jueves a las 20 horas y después, el quinto jueves, digamos, de cada ciclo, después de cuatro películas, vamos a hacer un evento donde vamos a traer catering y ofrecer algo para estar más cómodos, y se va a invitar un especialista y vamos a discutir todas las películas que hemos visto y también ofrecer otros fragmentos de otras películas relacionadas y también aquellas que pueda aportar todos ustedes que van a participar de estos ciclos. Así que la propuesta es ver películas, pero también que puedan venir a la mayor cantidad de jueves posible para aprovechar al máximo el quinto jueves, digamos, de cada ciclo, ¿no? Vamos a hacer una convocatoria de las distintas disciplinas, ¿sí?, para que presenten proyectos alusivos al 9 de julio para enmarcarlos dentro de toda una semana de festejo que será desde el 2 al 9 de julio, que va a ser el día que vamos a hacer el acto central, ¿sí? Pero vamos a tener actividades artísticas desde el 2 en adelante toda esa semana, aún los días de semana, durante la tarde y los fines de semana a lo largo de todo el día. Las disciplinas que han sido convocadas son danzas, teatro, música, arte literario y arte visual, ¿sí? Dentro de danza hemos incluido las disciplinas de danza española, clásica, contemporánea, tango y ballet, me parece. Y dentro de lo que es artes visuales, que va a ser un caso especial porque no hacemos una convocatoria o un trabajo puntualmente que el artista desarrolle solo, sino que lo que se va a hacer es lo que se llaman intervenciones artísticas y pintura. Vamos a tener dos centros donde se van a presentar todas las obras. Las pinturas van a ser presentadas en el centro de la Casa del Bicentenario, allá en La Laguna, y las intervenciones artísticas se van a presentar acá en el CBC. Estas intervenciones artísticas consisten en que los artistas tienen que pasar por el CBC para las inscripciones, donde se les va a entregar entonces una placa, ¿sí?, que va a ser alusiva o a la Casa de Tucumán o una silueta, ¿sí?, para que ellos la intervengan. De esta manera, cuando el público en general venga al CMC a ver la muestra, va a encontrar una misma obra intervenida por distintos artistas y por tanto con una visión totalmente distinta sobre una misma obra de distintos artistas. En lo que hace a la música, vamos a convocar a tanto música instrumental como música vocal. En música vocal pueden intervenir coros, conjuntos, agrupaciones, dúos o solistas, lo mismo que para el piano. El piano pueden ser también en formaciones de piano con instrumentos o instrumentos solos o solistas, ¿sí? Lo que sí nosotros a nivel de música, lo que nosotros pedimos es que los autores a interpretar sean autores argentinos, ¿sí?, con una leve sugerencia sobre la obra de Alberto Ginastera, que es un autor de amplísima trayectoria, uno de los más importantes que tenemos en el país, cuyo aniversario centenario se festeja este año. En cuanto a lo que es, eso sería danza, sería
música. Después tenemos taller literario. En el taller literario se van a recibir obras, ¿sí?, cortas, que van a ser subidas a una web para que toda la ciudadanía pueda leerlas. Y después se va a hacer una selección de esas obras y van a ser incluidos dentro de una edición especial que se va a publicar, que se va a llamar Letras del Bicentenario. Nosotros vamos a tener distintos plazos. Desde el 21 de marzo hasta el 15 de abril, acá en el CMC, desde las 8 hasta las 13, van a ser las inscripciones de todos aquellos que quieran participar en cualquiera de estas disciplinas, ¿sí? A partir de ahí, desde el 2 al 24 de mayo, va a ser la presentación de los proyectos. O sea, todos aquellos que se inscribieron traen su proyecto plasmado, bueno, voy a desarrollar esto, lo voy a presentar de esta manera. Esa recepción va a ser entonces hasta el 24 de mayo. A partir de ahí, la comisión del Bicentenario, que eso es importante recalcar, que se ha formado una comisión de los festejos del Bicentenario, que está formada por gente que representa las distintas disciplinas que se van a evaluar. Entonces, esa comisión va a ser la que del 1 al 3 de junio va a seleccionar los proyectos que se van a presentar a lo largo de la semana de festejos, ¿sí? La diferencia es que a nivel de los artistas visuales, la inscripción se va a realizar del 4 al 15 de abril. El resto se inscribe a partir del 21 de marzo. Toda la información que se necesiten en las distintas áreas que se van a evaluar van a ser evacuadas acá. Hay una coordinadora de este equipo de esta comisión de los festejos que va a estar pura y exclusivamente dedicada a la recepción de todas las preguntas, de todas las consultas, va a dar todos los informes. Se han elaborado también bases para la presentación de los proyectos en las distintas áreas, así que cuando vengan a inscribirse, se les hará entrega de una hoja, de acuerdo a lo que se inscriban, con las bases para esa presentación, ¿sí? Lo que también se va a llamar más adelante, que está también dentro del marco de los festejos del Bicentenario, es que va a haber dos concursos. Un concurso de vidrieras para todos los comercios de nuestra ciudad, en toda la ciudad, para lo cual más adelante los comercios que quieran participar tendrán que inscribirse también en el CMC. Y otro concurso, que es un concurso de jardines, fachadas y balcones, en el cual se pueden inscribir todos los vecinos de la ciudad, ¿sí? Y nosotros pondremos un equipo conformado para que recorra toda la ciudad evaluando todos los jardines, las fachadas y los balcones que se hayan inscrito, ¿sí? La idea de la Comisión del Bicentenario de esta manera es que todos participen y sean parte de los festejos del Bicentenario, tal como es el eslogan de nuestra propuesta, Viví el Bicentenario Santa Rosa. La idea es que todos vivamos el Bicentenario, no solo los artistas, sino también los comercios amigos y todos los vecinos, ¿sí? Así que se ha creado también una página de Facebook que se llama Viví el Bicentenario Santa Rosa, donde todos pueden entrar y pueden ponerse en contacto con la gente de prensa de la Dirección de Cultura, que les va a saber evacuar todas las consultas y las dudas que tenga, y donde van a poder encontrar toda la información paso a paso de lo que va sucediendo, ¿sí? Así que bueno, es mucho trabajo para hacer. Va a ser una semana entera de festejos, esperamos llenar toda la ciudad con color, con vida, con interés de parte de toda la ciudadanía, y bueno, esperamos que todos los vecinos de Santa Rosa participen desde cada uno de sus espacios. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines.
cabezas aplastadas por el mismo pie. Que hay detrás.